Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional, que cada 8 días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. Dentro de las políticas del Ministerio de Defensa, la protección del medio ambiente es una prioridad que se atiende a través del cuerpo especializado de la policía denominado Policía Ambiental y de los Recursos Naturales. Bienvenidos a este especial. El Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Policía Nacional de Colombia, cuenta con un cuerpo especializado denominado Policía Ambiental y de los Recursos Naturales, que tiene como misión prestar apoyo a las instituciones, autoridades ambientales, entes territoriales y comunidad en la defensa y protección del medio ambiente. Hombres y mujeres de la Policía Nacional hacen presencia en zonas de reserva, parques nacionales y áreas especiales con el fin de resguardar los recursos naturales y evitar que personas inconscientes atenten contra el ecosistema. El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias viene desarrollando acciones en control al tráfico ilegal de la biodiversidad colombiana. Nosotros, en compañía del Establecimiento Público Ambiental EPA, que es la autoridad ambiental aquí en la ciudad de Cartagena de Indias, venimos realizando estos controles como puestos de control, donde se logra la incautación, recuperación de especies de fauna silvestre como aves, tortugas y todo tipo de mamíferos, ¿sí? De las esenciales, o el esencial trabajo prácticamente que nosotros realizamos, es precisamente el cuidado de los ecosistemas, ¿sí? Ya que teniendo en cuenta de que la zona de Cartagena tiene manglares y dentro de esos manglares viven especies de aves, de garzas, de pájaros, pues que anidan en estos lugares, y al ser talados estos mangles, estas aves tienen que desplazarse, ¿sí? Entonces, ese es el esencial trabajo que realizamos nosotros en compañía de las autoridades ambientales. Hacemos el puesto de control y allí nosotros hacemos la incautación de la especie. Ellos nos dan el concepto técnico de qué especie es, si está en vía de extinción. Hacemos la incautación. La persona que está encargada del animalito lo dejamos a disposición de la fiscalía por el delito de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. Entonces, posteriormente, dejamos el ave o la especie que sea incautada, se la dejamos a disposición de la CAR, quienes los llevan a un centro de rehabilitación, pues para ver si el animalito se recupera y puede ser liberada nuevamente a su hábitat natural. Para las autoridades ambientales, el trabajo que realizan los hombres y mujeres de la Policía Nacional es fundamental, ya que gracias a su labor es posible rescatar especies animales que han sido maltratadas y que en ocasiones se encuentran en vías de extinción. De esta forma, las entidades pertinentes son quienes se encargan de recuperar a los animales y devolverlos a su hábitat natural. Yo creo que la policía es el primer eslabón de toda la cadena de recuperación de animales de tráfico ilegal. O sea, si nosotros aquí hacemos el trabajo de concientizar a las personas para que no compren y no tengan fauna silvestre en la casa y se la entreguen de manera voluntaria a las autoridades, la policía está haciendo ese trabajo también de recuperar esos animalitos y darles la segunda oportunidad de vivir. Nosotros funcionamos directamente con la Corporación Autónoma Regional. Entonces la policía, cuando va a hacer el proceso de incautación o de decomiso o de ir a recuperar un animalito que se va a entregar de manera voluntaria, acuden con la Corporación Autónoma Regional. Y la corporación es la que directamente trabaja con nosotros llevando un registro de cuántos animales se entregan de manera voluntaria, qué aspectos tenemos que cumplir nosotros como centro de atención para poder recibir esos animales. Yo creería que el 90% de animales que llegan de tráfico son la policía, las personas que se encargan dentro del proceso de investigación o de incautación en el momento cuando ven el hecho delictivo. La Secretaría de Ambiente trabaja en conjunto junto a la policía a través de los terminales terrestres y el aeropuerto El Dorado.
Ya digamos que todo el trabajo que hace la policía, una vez que ellos hacen todos los procesos, estos animalitos llegan finalmente aquí al centro de recepción. Una vez que los animales llegan aquí al centro de recepción, son valorados por los profesionales, por el equipo técnico, se cuenta con el veterinario, con el biólogo, con el zootecnista, y trabajamos en conjunto para valorar estos animales en el estado en el que llegan, ¿sí? Una vez que ya se hace la valoración, se les abre su historia clínica, los animales ingresan a un proceso de cuarentena. Luego de esta cuarentena podemos determinar cuál va a ser el destino final de estos animales. Hay, digamos, diferentes destinos, ¿no? El mejor para nosotros es poderlos liberar y poderlos devolver a su hábitat natural. Pero pues en otros casos hay muchos animalitos que no se pueden liberar y son reubicados en zoológicos o en zonas de reserva protegida. Nosotros, cuando realizamos recuperaciones o entregas voluntarias que realiza la gente de especies, más que todo aquí se presenta en este sector de la costa que entregan voluntariamente muchas especies de canarios, ¿sí? Loros, guacamayas. Y cuando tenemos informaciones de que de pronto hay gente que tiene o vende o comercia estas especies, le hacemos un proceso investigativo en el cual pues procede a la captura de estas personas, se judicializan y pues estas especies se ponen a disposición de la autoridad. En ocasiones las condiciones de salud de los animales que la policía logra recuperar es lamentable debido al maltrato que reciben por parte de los traficantes. Cuando los animalitos son sometidos a tráfico ilegal, normalmente el traficante los coge pequeñitos, los saca de su hábitat muy pequeños. Entonces estos animalitos no recibieron toda la educación de sus padres para aprender a comer, para aprender a volar, para aprender a socializar en grupo. Este trabajo no lo podemos hacer nosotros cuando ya el animal es adulto. Entonces se le imposibilita al animalito poderse defender en vida silvestre. Nosotros en Bogotá contamos con el Centro de Recepción de Fauna Silvestre, donde ellos muy amablemente nos colaboran con atención veterinaria de primeros auxilios, porque pues tenemos que tener en cuenta que estos animalitos vienen de fuera de la ciudad, vienen de un viaje muy largo, vienen estresados, vienen en malas condiciones. Entonces pues aquí de manera inmediata los traemos y aquí les prestan los primeros auxilios. Eso es lo que nosotros realizamos cuando hacemos la incautación o nos hacen una entrega voluntaria de una especie silvestre. La probabilidad después de que estos animales lleguen acá de sobrevivencia pues es de un 30%. Digamos que el traficante coge cierta cantidad de animales del medio natural y estos animales durante el transporte y durante el tiempo que llegan puede haber una mortalidad del 70%. Entonces, eso digamos en el tema, digamos en la mayoría de las aves, llegan con el plumaje cortado, llegan con mala condición corporal. En el caso de primates, algunos han llegado con cadenas en el cuello, con cadenas en la cadera. Y pues obviamente esas son formas de maltrato animal. Otros animalitos, en el caso de reptiles, algunas tortugas llegan pintadas, entonces les pintan el caparazón, les perforan el caparazón y les colocan una cuerda para que no se les pierda. En el caso, digamos, en felinos, algunos felinos llegan con los colmillos fracturados. En el caso de culebras y serpientes venenosas que nos llegan, llegan sin los colmillos, sin el cascabel. Para que tengan en cuenta, hoy vamos a realizar control biodiversidad ahí en embarcaciones pequeñas, lo que corresponde al malecón turístico. Para lograr prestar un buen acompañamiento, los policías reciben capacitación en diferentes áreas, lo cual les permite realizar su labor eficazmente y prestar un servicio pertinente en el momento en que se hace necesaria su intervención. Nos capacitan en manejo de especies, nos capacitan en procedimientos, nos capacitan en cómo conocer una especie, si está en vía de extinción o si está prohibida o si es una especie exótica. Nosotros recibimos todo este tipo de capacitaciones. Tenemos que tener conocimiento, que nos guste los animales, tener el amor por los animales, tener como esa vocación de cariño por los animales. Creo que eso es el principal perfil que debe tener un policía para que esté en la especialidad. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Continuamos con este especial de la Policía Ambiental y de los Recursos Naturales. Para lograr un mejor servicio, la Policía Nacional ha diseñado varias líneas de acción para concientizar a las personas acerca de la importancia de la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Prevención ambiental. Tiene como fin diseñar actividades de educación, prevención, campañas, planes y programas dirigidos a la comunidad en general con el objetivo de impartir los conocimientos necesarios para que las personas hagan conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente y de esta manera contribuyan a preservarlo. Es muy importante tener en cuenta que dentro de nuestras acciones realizamos la capacitación en colegios, todo lo que tiene que ver en materia ambiental, ¿sí? Pues lideramos grupos de niños como el Grupo Juvenil Ambiental Amigos de la Naturaleza, que consta de 90 muchachos, los cuales nos ayuda a cuidar y preservar el medio ambiente. Hacemos recuperación de parques, de zonas verdes y de playas, aquí en la zona de Playa Blanca y de la isla de Barú. Nosotros capacitamos a los niños para que ellos transmitan el mensaje en sus colegios, a su comunidad, de las especies que están en vía de extinción, por qué no las debemos tener, si a futuro queremos ver un lorito, queremos ver un mono, queremos ver un oso perezoso. Entonces nosotros les enseñamos a los niños la importancia que ellos tienen en nuestro medio ambiente, ¿sí? Y pues la importancia de cuidar los recursos naturales, de cuidar nuestras fuentes hídricas. Entonces nosotros, en base pues para combatir más que todo y la mejor manera para combatir la comercialización de especies silvestres es la capacitación a los niños. Control ambiental. Se encarga de establecer mecanismos de control con el objetivo de proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar la conservación de las áreas ecológicas y los recursos naturales, y se realiza mediante controles como control tráfico ilegal de la biodiversidad, control contaminación atmosférica, control contaminación vertimientos hídricos, control contaminación visual y control al maltrato animal. El trabajo de la Policía Nacional es un trabajo excelente. Si la Policía Nacional no estuviera trabajando desde sus zonas en todo el país en el control de tráfico ilegal de fauna, este sitio no existiría y habrían un montón de animalitos que no hubieran tenido la oportunidad de disfrutar la libertad. Nosotros en las vías nacionales nos apoyamos con tránsito y transporte. En los municipios nos apoyamos, hay un policía ambiental en cada cabecera municipal. Un ejemplo, en el municipio de Facatativá hay un policía que está adscrito al Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, el cual tiene los conocimientos y ha sido capacitado para las incautaciones de especies, incautación de madera, todo lo que tenga que ver con el tema ambiental. La Policía de Medio Ambiente, además de apoyar las autoridades y organismos ambientales mediante los programas y campañas de recuperación de zonas afectadas, se encarga de realizar prevención y control en la jurisdicción de la Policía Metropolitana o Departamento de Policía y hace presencia en lugares como terminales de transporte, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos, plazas de mercado y tiendas de animales, donde realizan campañas de prevención y control para evitar el maltrato animal. Nosotros hacemos diferentes operativos, por ejemplo, hacemos operativos en las fuentes hídricas para evitar la contaminación, evitar el arrojo de escombros, evitar el arrojo de basuras. En base a eso, pues también hay un tema de judicialización a las personas que contaminen nuestras fuentes hídricas. También hacemos visitas a plazas de mercado con el apoyo de la corporación autónoma regional de cada jurisdicción. También contaminación atmosférica, contaminación de ruido, también la hacemos con la CAR y con el apoyo de tránsito. En caso del apoyo de contaminación atmosférica a vehículos, lo hacemos también, hacemos visitas a fuentes que también causen daño al ambiente, como ejemplo los asaderos por el humo. Todos estos operativos se hacen con alcaldías municipales, con inspectores de policía. Entonces nosotros trabajamos con quien le corresponda, nosotros hacemos el apoyo a las diferentes entidades. La Policía Ambiental, en cabeza del Área de Protección Ambiental y Ecológica, ha realizado grandes operativos que han permitido la captura de personas por diferentes delitos ambientales.
Durante el año 2016 se capturaron 4.213 personas y en lo que va corrido del 2017 se han capturado 3.731 personas. En el transcurso del 2017 se han incautado 157.271 unidades de flora discriminados por departamentos de la siguiente manera: Sucre, 78.169, Córdoba, 9.871, Cauca, 7.632, Caldas, 5.945, Cundinamarca, 5.177. En cuanto a la incautación de fauna durante el año 2016, los datos estadísticos son los siguientes: aves, 4.041, mamíferos, 1.990, reptiles, 12.629. Y durante el año 2017, aves 2.942, mamíferos 1.231, reptiles 14.111. El balance general del trabajo de la Policía Ambiental deja ver el esfuerzo que hombres y mujeres de la policía realizan los 365 días del año por garantizar la conservación del medio ambiente y los recursos naturales en nuestro país. Vamos a un corte y ya volvemos. Nuestro director Fernando Barrero Chávez entrevistó a la teniente Yadi Angélica Torres Hernández, jefe del Grupo de Educación y Prevención Ambiental, quien nos habló de la importancia de la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Y continuando con el tema de cómo se combate desde la Policía Nacional el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, tenemos ahora la grata presencia de la teniente Yadi Angélica Torres. Ella es jefe de Educación y Prevención Ambiental. Teniente, bienvenida a Nuestros Héroes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo surge la Policía Ambiental y Ecológica? ¿Es una de las 9 direcciones que hay en la Policía Nacional? Es una de las direcciones de la Policía Nacional. La Dirección de Protección y Servicios Especiales tiene a cargo 4 misionalidades, que está la protección a personas e instalaciones, la protección al turismo y patrimonio nacional, la protección a la infancia y adolescencia y protección al ambiente y los recursos naturales. Nosotros venimos trabajando desde 1938, pero aún así a partir de la Ley 99 de 1993, que se reorganizó el Sistema Nacional Ambiental. Allí en el artículo 101 dice que la Policía Nacional debe tener un cuerpo especializado de policía ambiental y los recursos naturales, encargado de hacer apoyo a las autoridades ambientales, entes territoriales y la comunidad en general en la defensa y protección de los recursos naturales. ¿Y de qué magnitud, teniente, es el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre? Ya es una magnitud de índole internacional. Todos los países están luchando contra el tráfico ilegal de especies silvestres. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que más se trafica en Colombia? Todas las especies se trafican. Sabemos que Colombia es un país biodiverso y por esa biodiversidad muchas personas abusan de eso y las especies todas las están traficando. Obviamente hay unas por orden que son más apetecidas de acuerdo al requerimiento internacional o nacional, pero todas las especies son traficadas. ¿Cuáles, por ejemplo, son las más apetecidas, como lo acaba de mencionar? Tenemos los reptiles, tenemos en segundo lugar las aves y los mamíferos. Algunas especies serían las babillas, serían la tortuga icotea, serían los loros, tucanes, también las guacamayas y entre mamíferos todos los que son los micos, los que más están traficando. Le oí al señor mayor general William Salamanca, quien hasta hace poco estuvo de director de esa área, que todos los días ustedes decomisan algo en cualquier parte del país. Sí, señores. Nosotros tenemos 51 grupos de protección ambiental ecológica distribuidos en las bases de las metropolitanas y departamentos y todos los días nos están reportando operatividad en incautaciones de especies silvestres. Recientemente hubo operativos grandes en Cartagena y en Barranquilla. Hablemos un poco de eso. Sí, señor. En Cartagena
en un operativo de control en la Plaza Mercado Azurto. La Policía Ambiental Ecológica incautó 56 especies de aves. Entre las que se incautaron están los canarios, están las guacamayas, loros, y fue realmente un operativo muy, muy significativo. Fue una persona capturada y la judicializaron por el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. En Barranquilla hicieron un operativo de control. Una persona informó, la policía ambiental, incautaron 40 especies silvestres en una residencia en la cual funcionaba como un zoológico, en una residencia. Entonces las personas saben que el tráfico ilegal está prohibido, informaron a la policía y de forma inmediata recurrieron, incautaron 56 especies, entre boas constrictor, babillas, tortugas cicoteas, aves de toda índole, guacamayas, loros, micos. Eso fue un gran golpe al tráfico ilegal de especies. Y la persona judicializada se le imputó el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. Ahora, me imagino que siendo la parte suroriental del país muy rica en especies, el Amazonas, el Vichada, el Guaviare, los llanos orientales, ¿el trabajo allá es mucho más intenso? Sí, señor. El trabajo allá es bastante intenso, como dices. La policía todos los días hace sus puestos de control, operativos en plazas de mercado. Allá las especies salen un poco más, pues más como discreto, podríamos decirlo, porque los traficantes tienen una modalidad de solicitar la especie y la sacan de a una o dos especies, la sacan bien camufladas, donde llegan a la ciudad de Bogotá o llegan a la costa. Por eso es que especies como loros, guacamayas, que son del sur del país, resultan en Cartagena, en Barranquilla, pero es por las modalidades o las rutas que ellos manejan. Entonces, no, le iba a preguntar, ¿y qué hacen con esas especies? Los loritos, los micos, los osos, son todo lo que van recuperando, ¿qué hacen con eso? Son entregadas a la autoridad ambiental. Como nosotros somos apoyo de la autoridad ambiental, nosotros hacemos estos operativos de control, incautamos las especies silvestres y se las entregamos a la autoridad ambiental, quien es la competente para terminar el procedimiento de recuperación y de la especie y posteriormente volver a la vida silvestre. ¿Cómo, teniente, y de qué manera los carabineros también apoyan el trabajo de ustedes como policía ecológica? Bueno, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural trabaja de forma coordinada también con nuestros policías a nivel nacional. Ellos, su misionalidad es la protección de los recursos naturales a nivel rural y nosotros como policía ambiental ecológica a nivel urbano. Entonces, es un trabajo coordinado entre la parte rural, donde se cometen también muchos delitos ambientales. Ellos nos apoyan mucho también en operativos, también nos apoyamos de otras direcciones como la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con el tema de investigación criminal, y otras direcciones también nos hacen un trabajo coordinado en toda la Policía Nacional contra el tráfico de especies silvestres y contra el daño ambiental. ¿Qué tipo de preparación reciben ustedes los policías ecológicos y ambientales? Bueno, nosotros estamos constantemente siendo capacitados, nosotros recibimos apoyo de las autoridades ambientales, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siempre nosotros recibimos capacitación, cada vez que lo solicitamos a nuestros policías a nivel nacional están recibiendo capacitación. También por parte de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Escuelas tiene programas en los cuales nosotros recibimos capacitación y conocimiento de temas ambientales, como un seminario de protección ambiental ecológica, también tenemos un diplomado de protección ambiental y también otros temas como la minería ilegal. Estamos recibiendo constantemente conocimiento porque sabemos que el tráfico ilegal de especies y el daño ambiental, como la deforestación, también la minería ilegal, son delitos que mutan constantemente porque cada vez que nosotros logramos dañarles, como dicen, o descubrirlos, por lo tanto debemos estar constantemente en conocimiento de las modalidades nuevas que existen. Finalmente, a usted en lo personal, ¿qué es lo que más le ha impresionado de su trabajo? Me encanta mucho mi trabajo, yo soy bióloga, yo soy naturalista,
entonces yo amo mucho el tema ambiental, amo mucho los animales y me impacta mucho ver el daño ambiental que hay en el país, sabiendo que es un país biodiverso, en lo cual todos debemos estar comprometidos con el cuidado del agua, con el cuidado de los animales. Me impacta mucho que las personas son indolentes con los animales y con la contaminación ambiental. Entonces, pues eso es lo que más me entristece a mí día a día, ver tantas especies que son traficadas, que son incautadas por parte de nuestros policías y el daño ambiental que es constante, no para. Teniente Jenny Angélica Torres, muchas gracias por haber estado en Nuestros Héroes. Gracias a ustedes por la invitación. Y muchos éxitos en ese trabajo tan importante que adelanta como parte de nuestra Policía Nacional de todos los colombianos. Y a ustedes también muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima emisión de este programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes, pero nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo especial. Los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv@gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter @mindefensa.